Cordial saludo de parte del Ministerio del Interior. Estamos aquí los gestores Susana, Meme, Oscar Bedoya. Nos encontramos con los presidentes de la Junta en la vereda La Vegana, municipio de Agua Azul. Ellos se encuentran en estos instantes en una manifestación pacífica. Ellos tienen algo que decir y que contar, y nosotros somos parte del enlace entre el Ministerio del Interior. Nos encontramos con el presidente. Presidente, regáleme su nombre. Orlando Gómez, presidente de la vereda La Vegana, y mi querida presidenta del sector Cupiagua. Mucho gusto. Mi nombre es Ana Zuleima Valle, presidente del centro poblado de Cupiagua. Queremos como manifestarles así de manera rápida que nos ha tenido hoy en las manifestaciones. Por incumplimientos de Ecopetrol, el día de ayer, las 13 veredas del corregimiento de Cupiagua, una zona petrolera, más de 30 años, decidieron salirse a las carreteras o ingresos a las locaciones a manifestar los incumplimientos de Ecopetrol. ¿Qué tenemos en este momento? 2 años con unos proyectos en etapa de perfil, y solo en actas y en reuniones, y no se logra concretar nada. En este momento estamos pidiendo acá el arreglo de esta batea, que como lo pueden ver es una estructura que está perjudicando tremendamente la fuente hídrica, fuente el cual nos toca el tiempo de verano, tiempo de invierno, hacer uso doméstico porque no contamos con el acueducto. ¿Qué nos llegó en el momento? Tener que manifestarnos porque no hay una línea de tiempo para el acueducto, un acueducto que lo estamos manejando con Ecopetrol 2 años y siempre ha estado en la etapa de perfil. Ese aparato que ven ahí es una electrobomba, el cual, esa es el agua que nos toca consumir nosotros, los sectores del corregimiento de Cupiagua. Tenemos alrededor 4 locaciones, estamos bañados en petróleo, pero nunca la estatal petrolera intenta a dar una solución de agua. El tema de la batea es una estructura que lo tiene conocimiento el ANLA, tiene conocimiento de gestión de riesgo, la Corporinoquia, y ninguna entidad realmente ha sido garante de que esa estructura se cambie. Como no había una línea de tiempo que se defina, eso nos obligó a estar en las manifestaciones pacíficas a poder demostrar a Ecopetrol los incumplimientos que nos tienen por más de 2 años, en actas, jactadas y con conocimiento a personería municipal. Presidente, usted ya ha enviado el informe a las respectivas instituciones, Alcaldía de Agua Azul, Gobernación de Casanare, ¿ya tienen conocimiento del caso? En este momento de lo que está pasando lo conoce Personería, Gobernación y el municipio, totalmente los entes gubernamentales lo conocen. La Personería el día de ayer se reunió con todos los sectores y recogió las solicitudes que tenemos, el cual nos tenían ahí. A pesar de eso, todo documento que se elabora como petición se le copia a la Personería. Entonces todo está informado, lo que queremos es que el Ecopetrol nos cumpla, porque en este momento se acaba de terminar un proyecto de perforación y realmente nos dejaron solamente en promesa. ¿Cuántas familias sobreviven con el estado de esta agua? En este momento en la vereda La Vegana, que es una de las veredas manifestadas, está alrededor de 50 familias que sobrevivimos de la quebrada La Vegana, porque no tenemos aljibes, no tenemos ninguna otra especie de agua que nos llegue, sino lo que hay en la quebrada. Está en la vereda Unete, que está en las mismas condiciones, allá estamos hablando de unas 300 familias. Está la vereda Monterrano en las mismas condiciones, en la parte alta, que allá hablamos de unas 1000 familias, ¿sí? En las mismas condiciones, y en las 3 comunidades estamos sufriendo en el mismo tema del acueducto. Esto es en el tema de acueducto y en el tema de esta batea, pero las otras comunidades tienen con el tema de placa huellas, que es los ingresos a las vías, a las fincas, donde los ganaderos, los agricultores necesitan sacar sus insumos, y en este momento, cuando entra el invierno, quedamos completamente sin vías. Ecopetrol tiene un programa, o no tiene, la NH con la firma de un convenio que se llama Santiago de las Atalayas, tiene una vaina que se llama PBCs, Programas de Beneficio a las Comunidades. En este momento, desde el año pasado, estamos trabajando con los temas PBC, y es en el momento que no nos han dado ni un granito de arena de sus PBC, porque todo se lleva en tramitología, y que este documento no está, en que este, todo se pierde. ¿Y cuál es la invitación a nosotros? Que el PBC es un recurso directo a la comunidad,
y que nosotros necesitamos que llegue y no se quede en papelería y en ingeniería y se quede la platica y que la misma administración sea garante de la, del proceso documental que nosotros necesitamos para que los proyectos se desarrollen. Porque la excusa de Ecopetrol siempre es que la administración no da el visto bueno en tema de riesgo, en tema de uso de suelos, y ahí nos tienen un año y el PVC ya se debería haber ejecutado. Y eso lo debe saber la ANH también, porque ellos son garantes y la, el compromiso está entre la ANH y Ecopetrol. Muchísimas gracias. Gracias a usted, presidente. ¿Alguna más, algo más que agregar? Mi compañera presidenta tiene algo. El tema en ver cómo desafortunadamente no contamos con unas vías pavimentadas en su sector, en el centro poblado de Quisiagua. Tenemos una escasez totalmente que es inquietante para la comunidad, falta de pavimentación de nuestras vías. No tenemos en este momento aún un tema de salud. Tenemos un puesto de salud que ni siquiera nos presta un buen servicio, es un elefante blanco. Ahí está la instalación, pero hay personal, personal no existe. Y no hay un buen funcionamiento. También tenemos la problemática con los PVCs, donde hoy presentamos un proyecto que para ellos no es viable, unos senderos peatonales, entendiendo que estamos en una vía nacional, que tenemos niños, tenemos adultos, tenemos muchos peatones, pero para ellos no les es viable. En vías dio su concepto favorable y desafortunadamente es un desgaste físico, es un desgaste económico, emocional, porque nosotros una y otra vez solicitamos de estos proyectos que se hagan realidad, que se ejecuten en nuestro territorio y no lo han hecho. Mejoramiento de viviendas, viviendas nuevas, y no lo han hecho. Alumbrado público, tampoco. La presencia por parte del municipio hace falta. Entonces, hoy estamos reclamando eso. ¿Dónde está nuestra inversión social? ¿Dónde está el desarrollo de nuestras comunidades? ¿Qué comunicación ha tenido con la alcaldesa, Joana? Ninguna. ¿De Agua Azul? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Con el doctor, con el ingeniero Salomón Sanabria, gobernador de Casanare, tampoco? La única comunicación, el tema del proyecto de la sintética, que ya iba a salir, que está próximo a salir, que fue lo último que nos dijeron, y estamos a la espera que se ejecute ese proyecto. Eso fue lo último que se habló con de parte de la Secretaría de Infraestructura. Bueno, pues nos llega la información desde el Ministerio del Interior de que ustedes están solicitando, pues, con urgencia el ministro de Minas. ¿Me puede indicar exactamente por qué? El ministro del Interior. Sí, nos habían enviado reporte de que necesitaban el ministro. De pronto por el asunto de Ecopetrol, de pronto. Pues es que precisamente hay algunos temas que dependen del Ministerio de Minas, o de pronto uno desconoce cuál es el ministerio que ya tiene como quien regula esos temas. Por ejemplo, hay temas laborales que se han ido para otros sectores, ni siquiera a veces dejan el tema de las oportunidades laborales de bienes y servicios. Tema de bienes y servicios, temas de, no sé qué tenga que ver con las soluciones de agua, temas de energía, temas de gas, todos esos son temas que uno desconoce y no se sabe a qué ministerio nos toque pasar la petición. Algo importante que queremos resaltar para terminar es que estas manifestaciones no se irán a levantar hasta que las entidades gubernamentales, municipales y Ecopetrol no se asiente con la comunidad en general, porque tenemos algo de información de que quieren venir a hablar de presidente por presidente y es algo de que no se va a aceptar, porque queremos todos los entes y queremos a Ecopetrol, si pudiese el presidente o una persona que tenga poder de decisión, porque sentimos que todos se nos quedan en el entorno social del corregimiento, de los sociales de Ecopetrol, y no avanzan las cosas. Por eso es que estamos hoy acá en la manifestación, porque no tenemos una seguridad plena de los proyectos que el cual Ecopetrol se comprometió. No es algo que nosotros haga una petición del día de hoy, sino es algo de 2 años que ellos dijeron sí, pero dilatan los procesos para tenernos ahí siempre peteando. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias.
Pues con nosotros como ministro del Interior, perdón, como gestores, estamos aquí pues a hacer parte del enlace y hacer competencia directa con el Ministerio del Interior. Ellos van a ser los que van a decir exactamente a quiénes traen, qué se hace. Agradecemos la presencia de ustedes, el apoyo, realmente lo necesitamos. Estamos pidiendo a gritos soluciones, inversión social en nuestro territorio, en nuestras comunidades, que es algo que nos merecemos. Presidente, muchas gracias. Terminamos hoy 18 de abril del año 2023 en Agua Azul Casanare. Mil y mil gracias.